En quechua quiere decir escoger. Y vamos a payar un dibujo clásico, simple, que es la cruz. En este primer payay hay varios payales. Esa es una forma de payay, la más simple que se utiliza en todos los Andes. Vamos a empezar a tejer. Bueno, el principio es de levantar y de bajar, o sea, oponer los colores. Por ejemplo, acá el color aquí es verde y vamos a ponerlo con el color de abajo, que es anaranjado. Bueno, repasamos la mini caspi aquí adentro para mantener. Antes de pasar al mini, vamos a poner, por ejemplo, aquí que vemos que baja primero el de arriba y levantamos el de abajo. Bajamos el de arriba y levantamos el de abajo. ¿Ya? Eso. Vamos a tener una cruz de dos colores, de un lado verde como acá y del otro lado anaranjado. ¿Sí? Ya se ha opuesto. Ahí vemos que como si fuera el primero, ve, aquí está un error, no le hemos pasado eso abajo, hay que bajarlo. Entonces recuperamos esto y lo bajamos. Ya está. Aquí lo que hemos levantado se ve clarito que está levantado acá. Bueno, el mini lo aseguramos. El verde va a subir así y el anaranjado va a subir así. Hacemos chipi. Este ve que es un error, no ha pasado bien. Lo vemos acá clarito, tiene que estar abajo. Ya lo pasamos para abajo. Así, ya, listo. Con este mini mismo podemos hacerlo, ¿no? Aquí, antes de pasar el mini, igual, levantamos el anaranjado, bajamos el verde. Están dibujados. Aquí, igualito. Es lo contrario. Es el anaranjado que baja, que se levanta el verde, y así. Ahora pasamos al mini. Y vamos a hacer su taja. Ahí vemos la winchuña. Ya. Igualito, nos toca a los otros siguientes, los dos últimos. Ya, levantamos este, y bajamos el otro, igualito,
y dos. Jalar. Ya, como es gordito acá, hay una solución, es de hacer un vacío, hacer pasar uno neutro, sin dibujar, que si no se va a volver a abrir, como son pocos hilos. Ya, y me va a hacer una cruz con casi un huequito al medio, pero no importa. Es una punta, ¿no? Entonces, el verde que subía ya viene cruzando, ¿no ves? Entonces lo vamos a seguir su cruce y el verde va a pasar de este lado. Lo bajamos este. Levantamos este. Lo bajamos. Levantamos, bajamos así. Hasta. Y aquí vamos con el anaranjado, que se va a encontrar del otro lado, normal. Ahí está. Ahí está. Sacamos el mini. ¡Op! Ahí nos falta un punto a hacer. Ya tenemos la cruz. Ahora levantamos el último. Está ahí. El último también acá, anaranjado, bajo, sube arriba. Ahora han entendido por qué habíamos inversado los hilos en forma opuesta. Era simplemente para poder dibujar. Ahora lo cierro, taja. Y ahí está la cruz. Bueno, haciendo cruces se entiende. Aparte del momento que han entendido cómo dibujar una cruz, todos los dibujos que son oblicuos se puede tejer con eso. Pero, por ejemplo, una cosa vertical no se puede, o una horizontal tampoco no se puede. Todo diseño tiene que ser por oblicuo. Ya, aquí
ven que ya he dibujado, ya empecé a tejer. He dibujado una cruz. Y les voy a proponer de volver a hacer otra. Otra, por ejemplo, que va a ser, por ejemplo, inversado. Aquí va a salir el anaranjado y aquí va a salir el verde. Bueno, ya antes de asegurar con el mini, se había pasado mini, levantamos este famoso mini. Ya. Ya, lo cogemos con esto, por ejemplo, para dejar abierto. Y el principio es de bajar. Eso tengo que ponerlo más allá. El principio es de bajar y de levantar. Bajamos el verde, por ejemplo, y levantamos con el anaranjado puesto, que es el que va a dibujar. Así. Y del otro lado, de lo contrario, se lo baja. Se lo busca primero el otro, que está primerito. ¡Hopla! Se levanta, se baja. Se levanta, se baja. Ya. El mini lo sacamos. Ya. Eso, ven que levantan 12. Van a dibujar el punto saltado, que se llama eso. Cierra y se ve, ya levanta. Ok, se hace su chipi. Ya. Se enchuña. Después vamos a trabajar con el segundo hilo. Lo dejamos la winchuña así y seguimos levantando arriba este, abajo este, abajo y arriba este. Se levanta bien. Up, aquí los verdes, eso van de par también, hay que respetar cómo está armado. Y ta. Pasamos el mini. Ya está inversado. Y op, segundo paso. Ya está. Ahora se da el medio. Yup. Son los dos del centro que podemos pasar. Ya, se levanta. Se lo baja. Siempre uno te dice cuál es levantar, cuál es. Después se sigue, pues, se siente como así. Aquí como está cerca, pues, se baja. El anaranjado se levanta el verde, se levanta el verde, se baja el anaranjado. Ya, ya hemos diseñado. Ok. Con los hilos gruesos se ve rápido, clarito se ve. ¿Sas? Ahora, damos un paso neutro. Ahí no cruzamos porque si no, ya como son cercas, se va a hacer feo. Aquí ve que esté bonito, ese se lo pasa un paso en el otro. Este ya está listo, como el modo de tejer inicial. Después vamos a volver a abrir. El verde va a pasar así, el naranja va a pasar así.
¿a quién vamos a abrir? Ya, entonces el verde tiene que subir así, entonces aquí vamos a bajar anaranjado, subir verde y el otro anaranjado, bajarlo. Ya hemos cruzado, clac, y aquí la cruz es verde, entonces se bajará anaranjado. Ya. Ah, no, aquí hay un error. Aquí tiene que ser anaranjado, no tiene que ser verde. Entonces, para entender eso, lo saco. Ya, y regreso al inicial a ver cómo era. Este lugar tenía que ser, me equivoqué de un lugar. Tenía que dejar pasar. Eso. Como es chiquito, se puede abrir con la mano directamente ahí. Cuando es grande, pues con la caigua nomás se abre. Ahí está. Ya. El canto nomás ahora nos falta abrir. Que aquí esto que se pasó medio raro. Aquí hay un error, ¿eh? Ya. Se ha pasado un hilo mal. Se va a recuperar en su tejido normalmente. Sí, ahí se ve que hay un error. Aquí vemos que hay un error, entonces es mejor, cuando es así, desatar. Y para desatar, es así que se hace. Ahí verán ya como todo el trabajo, como desatas, cuando hay error, es regresar hasta el error y corregir. Ahí, ahí vemos que la cruzada aquí ha sido, entonces lo sacamos y ahí vamos a ver. Ahí está, ahí se ve este famoso hilo como se había pasado feo. Ahí está. Ya, lo bueno es que se desaparece.